estàs d'acord amb la... Esto que ha hecho... Bueno, pues no, yo no estoy de acuerdo tampoco con Eros, ¿no? Esto lo que ha hecho es una falta de respeto a los fans, ¿no? Indigna de una persona de su edad, ¿no? Bueno, la mayoría tampoco es tan grande. Ahí es cuando se ve la diferencia entre un artista y un gran artista, ¿no? En inglés, great artist. Es que estás de Miami, pero ¿qué tal es? Miami. Miami, perdón. Yo nunca cancelaría un concierto. Yo me debo a mi público, lo hago por la gente y porque si no, pues no cobro, ¿no? Pero sobre todo por la gente. Sobre todo por la gente, sí. ¿Tú no has cancelado un concierto? Pues ahora no me acuerdo, ¿no? Pero una vez hice un concierto a 43 de fiebre. Y me ponía en el termómetro y reventaba. Pues una amiga parillos. Y después del concierto pues tuve que aguantar cinco chicas que me esperaban en el camerino, que querían que les firmara por todo el cuerpo. Fue durísimo, muy duro. Yeah. Todo muy duro, ¿no? ¿Sabes lo que es firmar pecho y nalga a 43 de fiebre? Sí, sí. Que ves animales raros. Yeah. Es como haberse comido una bolsa de esas que salen las noticias cuando pillan un alico. Pero como entera, con plástico y todo, ahí es durísimo. Bueno, sí. No me preguntáis por la noticia del día, ¿o qué? Y de noticias. Que yo no venía aquí a hablar de drama, ¿sí? ¿Cuándo empezaron las geografías con esta pareja? ¿Tienes que quedar? Te duele por la mañana de levantar. Normalmente empieza el periodo. ¿Qué haces con eso? Ver cómo responden las pupilas ante el cambio de estímulos. ¿A qué viene eso? ¿Ese gesto? ¿Quieres dejar de trabajar? Le estoy dejando, pero quiero saber qué es lo que quieres callarte y dejarte. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Tienes alguna transfusión de sangre? ¿Qué? ¿Pastillas contra la malaria? ¿Te has acostado con prostitutas? ¿Eso ahora qué tiene? Entonces sí. Sí. ¿Has tenido alguna enfermedad de transmisión sexual? Deduzco otra vez que sí. ¿Cuándo tuviste el último papel? ¿Qué te digo? Sé que se lo merecía. Necesito. ¿Qué pasa, John? Nada. Apenas puedes hablar. Es por lo que dejaré. Fue en la pierna derecha. ¿Qué te pasa en el pie? Estoy bien, deja de preguntar. Se acabó. Vamos a volver. Estoy bien, estoy bien. ¿Qué eso? Le llevaré a ver a Jack. No, Jack, no. No te entiendo. ¿Qué pasa? John. ¡Tenemos que no! ¡Que te ocurre! ¿Estás loco? Iba en silla de ruedas. ¿Qué? Llevo paralítico 4 años. El avión. Nuestro avión. Iba en silla de ruedas cuando despegamos, pero no después de estrellarnos. ¿Por qué ibas en silla de ruedas? Eso ya no importa. Pero la isla me hizo cambiar, me dio lo que me faltaba. Ahora intenta rematarme, pero no sé por qué. Pero quiere que siga lo que vi. Sí, parece una locura. Hace 4 semanas yo mismo no lo había creído, pero tú y yo estamos aquí por una razón. Hay algo que debemos encontrar. ¿Y que nos está abriendo la escotilla? Lo sé. Pero debemos seguir avanzando. Bien. Puedes tomar las piernas. Ayúdame a levantarme. Las palomas vuelan más rápido de lo que crees. Tienes que ir por delante. Si es necesario, ponte a nosotros. La pillé, sí, ya lo creo. Buena puntería, hijo. Madre, quizás esté un poco loca, pero ahora al menos nos ha unido. Gracias a Dios lo ha hecho mientras estamos aquí. ¿Cómo
coge el palo. ¿Se puede saber de qué te ríes? ¿Es el avión que viste? Eso parece. ¿Lo viste de verdad? Sí. Lo vi de verdad. ¿Cuánto tiempo crees que lleva? Lo importante es haberlo encontrado. Lo importante es lo que hay dentro. ¿Y qué hay dentro, doctor? Tendrás que preparar ahí arriba y averiguarlo. Vemos al otro lado, hijo. Si buscas una muestra, lee de eso, hijo. ¿Lees mucho? ¿Desde que llegamos a la isla? Pues sí, ¿qué? ¿Tienes? Mejor o peor. Peor. ¿Qué quería hablar? Esto no es un esqueleto. Tío, es Harry Potter después de un terremoto.